días, Marbella, miércoles 24 de agosto. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy, en las próximas tres horas en las que os acompañamos todos los días? Bueno, pues vamos a empezar hablando de todas las asociaciones. Sabéis que Marbella y San Pedro Alcántara cuenta con muchísimas entidades que ofrecen sus servicios a familias, a personas vulnerables. Hoy nos toca hablar de Marbella Voluntaria, que no para su actividad en agosto. Hablaremos de eso, de sus actividades, de sus servicios, pero sobre todo de lo que viene ahora de cara a septiembre y al nuevo comienzo de curso y de año. Seguiremos hablando con César Lázaro. Como viene septiembre, viene la vuelta al cole, la vuelta a la rutina, un momento que es complicado tanto para los más pequeños como para los adolescentes y, bueno, para los adultos también. ¿Por qué nos cuesta tanto volver a la rutina? ¿Cómo enfrentarnos a esta situación y que no sea un drama para nosotros? Vamos a ver con él una serie de hábitos, una serie de tips que nos va a venir, pues, muy bien, ¿no?, de cara a la vuelta a la rutina. Hablaremos de nutrición. Sabéis que Marina Coliguina nos lleva acompañando las últimas dos o tres semanas y esta vez nos toca hablar de los tipos de alternativas a la leche. En este sentido, las bebidas vegetales, vamos a hablar sobre los beneficios que ofrecen tanto a nivel nutricional como al medio ambiente. Luego hablamos con José Truchado. José Truchado es actor de doblaje, de teatro y de cine, que nos acompañó un día el año pasado en el programa Entre Naranjos y que vuelve este año porque está haciendo unas clases, va a comenzar unas clases de teatro musical en Aula FIC. Aula FIC es una escuela de teatro en San Pedro de Alcántara. Y seguiremos hablando con Ketty Morilla. Ketty va a ser la pregonera de la verbena de este año de la Plaza de Toros de Marbella, que se va a celebrar del 1 al 4 de septiembre. Vamos a hablar acerca de la programación y acerca de lo que tiene preparado para esta verbena. Empezamos, ya sabéis que Marbella Voluntaria es una asociación que tiene muchísimos programas por delante y vamos a hablar de ello con Carmen Bertomeu, que es la presidenta, y con María Pérez, que es su educadora social. Bienvenidos, bienvenidas, chicas. Buenos días, Paula. Gracias por invitarme. Bueno, en agosto vosotros no paráis. No, hemos estado, bueno, haciendo un poquito de turno porque el equipo técnico ha cogido una semanita de vacaciones, en la cual ellas se han puesto de acuerdo para no coincidir y que Marbella Voluntaria siempre tenga un teléfono de atención activo. Y los voluntarios. Como me contabais, ahora hacéis una serie de actividades con los mayores. Sí. Pues eso, nuestro voluntariado no para, incluso hay gente que puede más ahora, tiene más disponibilidad ahora en verano. Entonces, ahora lo que hemos colaborado más es en el programa de voluntariado en residencia. Con la residencia senior hemos hecho una serie de salidas, hemos colaborado con ellos, ellos lo organizan y hemos puesto voluntariado para que apoyen esas actividades de salida a la playa. Y la verdad que fue una acogida muy agradecida por la parte de los mayores, porque empezamos a finales de julio y hemos ido todas las semanas a la residencia para hacer esa salida y los mayores están súper contentos. Mañana mismo, gracias a la delegación de playas, que nos han puesto, le han puesto a ellos, nos han puesto porque entre todos llevamos este programa de ocio, y un punto de sombra con las socorristas que tienen habilitadas estas colchonetas con ruedas que son ayudadas por nuestros voluntarios y nuestras voluntarias para llevarlo hacia el mar. Estamos pendientes, ¿verdad, María? De que lleven la crema, de que ellos llevan su agua y su hacen una paradita para tomarse sus zumitos también. Sí, el último día que por el oleaje no pudimos acceder al mar, pues nos fuimos a los Sardinales a tomar un refresquito, en fin, un poquito de ocio, ¿verdad?, de salida del centro residencial en contacto con el verano. Con esa salida, los mayores tienen esa oportunidad de salir fuera de la residencia, de ir a la playa, de disfrutar de esta temperatura, del mar. Entonces, pues bueno, la verdad que nos hace muy felices apoyar esa actividad ahora que se puede. Y bueno, y de cara al invierno, pues a ver lo que organizan. Nosotros estaremos ahí. Nosotros siempre estamos de apoyo a las entidades. Es una de vuestras funciones también, aparte de vuestros programas, apoyáis a otras entidades de Marbella. Eso está dentro de uno de los programas que, como bien ahora María ya te hablará de cada uno de ellos, porque ella es la que organiza a los voluntarios, la que se dedica, bueno, ya te va a contar mejor que yo. María, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu papel en Marbella Voluntaria? Yo gestiono la coordinación de voluntariado, por lo general, por todos los programas que tenemos 8 programas de voluntariado, y además
desarrollo la formación. No toda, me encargo más de la formación básica, aunque también pues apoyo a aulas que este año voy a impartir las charlas con una psicóloga en el programa de voluntariado de aula, en los institutos, y también vamos a darle a las AMPA. Y luego hay otras formaciones específicas que ya se encarga otra parte del equipo técnico de la asociación. Contando un poco cómo vais a comenzar septiembre en pues cuanto a programación, a programas que vayáis a llevar a cabo. Con muchas ganas, como siempre. Sí. Entonces, las ganas es lo primero que ponen por delante de los programas, ¿verdad, María? Tenemos nuevas metas de cara a septiembre, porque vamos a... tuvimos una iniciativa con el Colegio Miguel de Cervantes a través de una carrera solidaria que organizó el colegio, y de ahí surgió un taller muy bonito intergeneracional que llevamos a cabo pues con nuestros usuarios, con la colaboración de usuarios nuestros del programa Faro, voluntarios que fuimos al colegio e hicimos el taller para explicar nuestro programa. También jugamos a juegos tradicionales en la que nuestros usuarios explicaron a los chicos a qué solían jugar cuando eran de pequeños. Es un taller muy bonito y de cara a septiembre lo vamos a impartir en otros colegios. Uh-huh. En colegios de Marbella y... Exacto. Uh-huh. Marbella. También, muy importante, si por ejemplo la gente desea hacer voluntariado, lo ideal sería que nos conocieran primero a través de la formación básica. Es algo meramente informativo, no te comprometes a nada. Eso se hace, bueno, lo hacemos cada primer miércoles y jueves de cada mes. Entonces, es algo que, bueno, la persona va porque quiere, y luego a partir de ahí, si realmente quieres colaborar, entonces ya seguirías con el proceso de incorporación como voluntaria. Sería ya dada de alta, si necesitas alguna documentación... O sea, el proceso para ser voluntario o voluntaria es, bueno, pues someterse a esta pequeña formación inicial, que es sin compromiso. Exacto. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste esta formación inicial o qué es lo que se va a encontrar esta persona? Pues, como ya he dicho, esto es meramente informativo. La persona se pone en contacto con nosotros, que eso es lo primero que hay que hacer. Luego, en esa formación, lo que... explicamos es un poco la base, las nociones básicas del voluntariado, para que la gente sepa dónde se va a meter y que nos conozca como entidad, qué desarrollamos, claro, qué otro tipo de voluntariado, qué dependiendo de su disponibilidad puede elegir qué actividad colaborar. ¿Qué programa? Además de los componentes, bueno, de lo que forma parte de la asociación, junta directiva, equipo técnico, socio... que va a formar parte como socio voluntario, lo que implica eso. Nosotros, nuestros socios voluntarios, es porque así lo estipula nuestro estatuto. Pero la gente viene a la formación y lo primero que me pregunta, pero hay que hacer, porque claro, socio implica una cuota. Claro. Aquí no. Aquí nuestros socios voluntarios colaboran con la entidad prestando su tiempo. Es así como se hace. Y además tienen una serie de derechos y deberes extra, como aparte de ser voluntario. Entonces eso se da en la formación, se deja muy claro, y luego ya ahí, si de verdad, pues ya que sabes la base, te interesa un programa en concreto, pues entonces ya sería seguir con el proceso. ¿Con cuántos voluntarios? Porque es muy importante saber que Marbella Voluntaria siempre seguía bajo la ley del voluntariado, la ley del voluntariado andaluza y nacional. Con lo cual nosotros estamos, ¿verdad, María?, totalmente regulados, con una serie de documentación que se aporta. Y para nosotros es primordial cuidar a las personas voluntarias. Sí. Entonces, ¿cómo cuidamos a estas personas que deciden prestar su tiempo libre de forma altruista a otras personas o a nuestra entidad? Pues, por ejemplo, uno de los derechos como persona voluntaria es que esté formado. No se te pide a una persona que quiera hacer voluntariado una formación reglada como requisito, pero sí que para hacer cierto tipo de programa de voluntario se necesitan unas nociones, unas recomendaciones, que eso lo hace la asociación, que te protege, te ampara con un seguro de voluntariado y te prepara para hacer esa actividad, para que el voluntario no esté desamparado, sino totalmente estar amparado por la asociación. ¿Qué tipo de programas y qué formación es necesaria para ese programa? Si no lo podéis ir explicando. Persona, como bien ha dicho María, no hace falta una formación. Hombre, unas nociones sí. Una persona sobre básicas. Todo, pero lo más importante es que la persona
sea empática, sea solidaria, tenga un compromiso, sea una persona comprometida, sepa trabajar en equipo. Y luego ya es muy fácil, luego es entrar en Marbella Voluntaria, que es una gran familia. La formación, como ella bien ha dicho, es muy específica, ¿no? Si va a mayores, es específica en mayores, si va a adolescentes, específica en adolescentes, si es de promoción y difusión, ¿verdad, María? Residencia también tiene una formación residencia específica, son tres, sí. Mayores, bueno, mayores, atención a la diversidad funcional y FARO, aulas, que colaboramos en los institutos, y residencia. Esos son los tres programas que necesitan, requieren una formación más específica. Luego los demás es según tu disponibilidad. Otra de las cosas que quiero destacar, porque es otra de las dudas que me llegan en las formaciones básicas, es, oye, ¿cuánta disponibilidad hace falta? ¿Hace falta 24 horas disponibles para hacer voluntariado? No, es la que de cada uno puede, y por supuesto, también hay algunos programas que tienen un horario más específico, pero es según tu disponibilidad, tú prestas lo que puedes. Claro. ¿Mm? Uh-huh. Y también entendemos que, por supuesto, la persona voluntaria tiene vida, tiene familia, tiene compromiso, sí. Y siempre con comunicación lo hemos entendido perfectamente. Claro, tú te puedes comprometer un día en un sitio, te surge algo de imprevisto, tú llamas a María, a la sede, y dices, mira, que no puedo hacer el servicio, nosotros buscamos a otro voluntario que lo sustituya y la actividad no se queda sin hacer. Uh-huh. Yo siempre he dicho, si vuestros maridos dicen que tenemos un viaje de repente, no te quedes sin ir al viaje, tú te vas, nosotros ya nos encargamos de sustituir a esa persona con otro voluntario o otra voluntaria. ¿Mm? Claro, y por eso mismo también es un elemento fundamental de Marbella Voluntaria son los voluntarios, y que haya siempre una gran cantidad para esa disponibilidad. Claro. Es el motor. Sin ellos no podríamos hacer nada. Porque sí, nuestra labor, y estamos muy agradecidos a la Delegación de Derechos Sociales, porque gracias a sus subvenciones podemos seguir con la labor, seguimos. Además, hace esta semana hemos firmado el nuevo convenio. Y eso permite que el equipo técnico pueda seguir al completo y pueda seguir trabajando en para que esto siga funcionando. Uh-huh. Entonces, claro, eso es una parte fundamental, pero es que sin voluntarios, sin nuestros socios voluntarios, no podemos hacer nada. Claro, porque el equipo técnico, al igual que la Junta Directiva, que está siempre ahí apoyando, que también son voluntarias, somos todas voluntarias, aparte de pertenecer a la Junta, el equipo técnico, el que organiza, el que estructura, el que monta, ¿no? Pero los voluntarios, como bien ha dicho María, es el motor que empuja, ¿vale? Uh-huh. Y luego, sobre todo, la ayuda del ayuntamiento es imprescindible, porque sin eso no sería posible. Todos los servicios nuestros son gratuitos, pero nosotros, los técnicos, las personas que trabajan, sí que ellos tienen que vivir, claro. Claro. Carmen María, ¿con cuántos voluntarios disponéis ahora mismo? Tenemos dados de alta más de un centenar. No te sé decir más para arriba o más para abajo. Esto es lo que pasa que... después, cuando a la hora de colaborar, como antes he dicho, cada uno tiene una disponibilidad. Claro. Hay algunos que durante el año colaboran más en verano, en la temporada. Pero hay que épocas más que algunos pueden, otros que exacto. No. Exacto. Nosotros tenemos dados de alta más de un centenar, pero sí que es verdad que a la hora de colaborar son menos. Pero obviamente porque no todos colaboran a la misma vez, en el mismo horario. Entonces vamos moviéndonos por todos los 8 programas que tenemos de voluntariado. Uh-huh. Si queréis, comentamos de todos estos programas de voluntariado que tenéis. Bueno, vamos a hacer un repaso así en breve, sí. Si se me escapa alguno me ayuda. Yo te apunto. Hemos hablado del programa de voluntariado en residencia. Eso es apoyar todas las actividades y salidas que se hagan desde la residencia. Entonces nosotros apoyamos esa actividad, no en ningún momento organizamos, eso lo hace la residencia. ¿Vale? Además, también hay algún... Domus Vi, que vamos a empezar ahora en septiembre. Tenemos convenio con Domus Vi, con Residencias Seniors y Vitalia. Y Vitalia. ¿Mm? Vamos a retomar la labor con la residencia, porque sí que es verdad que ha estado parado más por lo de la pandemia, es un colectivo más vulnerable en cuanto al COVID. Entonces, pues vamos a intentar retomarlo. Luego también tenemos el programa de En Aulas. Es un voluntariado que se hace para dar esa oportunidad a esos chicos y chicas que están expulsados por sanción, partes y demás. Con la autorización de los padres se les obliga a venir al instituto a trabajar una serie, no a trabajar deberes, ni eso lo hacen en otros
bueno, eso es responsable el instituto de mandarles tareas y demás. Pero nosotros los voluntarios trabajamos habilidades sociales, valores, reflexión sobre lo que ha hecho, cómo lo podría haber hecho mejor. Es una, yo le llamo una segunda oportunidad a no estar en casa sin hacer nada o jugando a videojuegos y tal, sino nutriendo ese tiempo uh-huh. que te da el instituto para que reflexiones, pues que lo hagas con voluntarios y que valores esa responsabilidad. ¿Y este por ejemplo, este programa uh-huh. necesita una formación específica? Sí, como bien te ha dicho antes María, la formación es muy específica porque una persona que no tenga una cierta cercanía con el mundo de la adolescencia, claro. Una empatía, que sepa comprender, por ejemplo, si hay una no persona... No sabe a lo mejor claro, tratar ese tipo de situaciones forma, que son bastante delicadas. Se le forma, claro. digamos, de la idiosincrasia de lo que es el adolescente, ¿no? Para claro. que se pueda entender y para que se pueda acercar. Sobre todo la escucha activa es muy importante. O sea, animamos a que aquellas personas que les guste este ámbito adolescente y demás, que se apunten, que prueben... pero que no tengan el miedo ese de, oye, yo estaré preparada, no, desde la asociación ya te digo que intentamos abarcar ese tema para que tengan recursos, tengan herramientas para afrontar pues, este tipo de voluntariado. ¿Y este tipo de formaciones qué duración tiene? Cada una supongo que es diferente en este sentido, ¿no? Efectivamente, bueno, por lo general, 2 horas y media, por lo, sí. damos la oportunidad de que sea por la mañana y por la tarde para la persona que esté trabajando por la mañana, que se pueda formar por la tarde o de por la tarde y viceversa, se puede hacer online también a veces, uh-huh. O sea que facilidades, digamos que Marbella Voluntaria te las pone todas porque, y disponibilidad uh-huh. por parte nuestra, ¿no? Porque es nuestra obligación formar al voluntario para que haga su labor lo más eficaz y eficiente posible, uh-huh. ¿no? Siempre en beneficio a la persona que se atiende. Luego también, bueno, comentar otro de los programas así, programa administrativo, que ese sería apoyarnos directamente al equipo técnico. ¿Cómo? Pues en ciertas tareas que a lo mejor el equipo técnico tiene que desempeñar más en otras funciones que son concretas de ello, y el voluntario pues nos ayuda a lo mejor a llevar registros a una institución uh-huh. o tema de recoger documentación de en centro de salud, llevarlos al domicilio, o sea, ese tipo de trámites que requieren tiempo y que el equipo técnico puede, gracias a eso, dedicarlo a otra tarea. A otra cosa. Luego también tenemos programa de apoyo a otras entidades, que es el que hemos hablado que, bueno, en este caso, con residencia no sería, porque es un programa en concreto, pero hace poco, bueno, exacto, estuvimos en la campaña de vacunación, 4 meses, que apoyamos al ayuntamiento, luego también hemos estado apoyando a la ONCE, hicimos una visita guiada por el casco antiguo de Marbella, y la ONCE nos pidió colaboración porque necesitaban voluntarios que apoyaran esa actividad y estuvimos, la verdad que fue muy, muy, muy chula bonito. Esa actividad, muy bonita. Y de eso se trata, es de acompañar, de apoyar en esa actividad. Luego también tenemos, dicho aula, residencia, esto es, porque claro que tengo tanto. De sensibilización. Tanto. Sensibilización sí. y promoción al voluntariado sí que es un programa muy importante en el cual se difunde, uh-huh. Se difunde el programa Faro, que de lo que se trata es de hacer una red vecinal, de que todo el mundo sepa de que existe Marbella Voluntaria y cómo funcionamos en la búsqueda de recursos. ¿Cómo funciona esto? Como bien sabe María, lo primero es que, por ejemplo, que te digo yo, que una persona que tiene un comercio, que sabe que un vecino que está, lo ve más deteriorado, que le cuenta que sus hijos están fuera, que le hace falta alguien que le acompañe al médico, entonces pues ellos que se hagan, digamos, el faro, la voz de esa persona, le da nuestro flyer, llevamos un cartel que se ponen en todos los comercios, ya no solamente los comercios, ¿verdad María?, sino que también está la Guardia Civil, la Policía Local, juzgados, las delegaciones, las tenencias de alcaldía, visibilidad, que se le da a nuestros mayores visibilidad. ¿Qué ocurre? Lo primero que cuando nos llaman, nosotros hacemos la entrevista, viene la trabajadora social, perdón, la trabajadora social junto con la enfermera va a domicilio, le hace la entrevista, lo primero que hacemos es llamar al trabajador social, a la trabajadora social de la delegación que le corresponda por cercanía a su domicilio, le preguntamos, este señor, esta señora, ¿tiene algún tipo de recurso iniciado? Y entonces, como se trabaja en colaboración y en muy buen ambiente, ¿verdad?, con la delegación de servicios sociales, pues mira, pues tiene esto pedido, pero esto no, porque
un trabajador social de la delegación sí que le puede tramitar y hacer cosas, pero no le puede acompañar a su casa o le puede acompañar a esa visita médica que tiene que hacer del especialista del hospital, ¿no? Es ahí donde ya entra Marbella Voluntaria. Uh-huh. ¿Eh? También, como está aquellas personas que quieran colaborar con vosotros, que pueden hacerlo de otras maneras también, hay más de una forma que, aparte de ser voluntario o voluntaria de Marbella. Sí, ahora a raíz del COVID se incorporó el voluntariado online, que es a través de hacer seguimientos telefónicos. Es tan fácil como cogerte el teléfono, dependiendo de tu disponibilidad. Oye, que puedo llamar los martes por la tarde. Pues tengo un par de horas, pues voy a hacer seguimientos telefónicos a personas mayores y es simplemente estar ahí. Es preguntarle cómo están a nivel emocional, si necesitan alguna ayuda, algún trámite que le podamos ayudar desde la asociación, es estar ahí. Ahora se ha estado muy pendiente, sobre todo con este clima, que este verano ha sido espantoso, con estas olas de calor, estas temperaturas tan extremas, de recordarle mucho que se hidraten, de recordarle que no salgan al mediodía, porque hay muchas usuarias que dicen, bueno, yo es que hasta que no recojo la casa y eso, ya cuando termino voy. Bueno, pues deja la cama sin hacer, vete a hacer la compra despacito, luego vienes, bebe mucha agua, es que yo el agua me cuesta trabajillo. Pues ponte un platito de fruta, así la corta, mientras la estás cortando, estás ocupada, estás trabajando las manos, así como te decía. Y hidrátate, eso, ¿verdad?, que estamos muy pendientes de recordarle las citas médicas. Se le rompe el teléfono, ¿verdad? Muchas veces no conteste, ¿qué pasa? Llamamos al fijo, vamos a casa, pues que la ha bloqueado, me pasa a mí, yo hay veces que me lío un poco, yo menos mal que tengo a María, hasta yo me lío, que ella que nos lleva también las redes sociales, aparte de ser la educadora social, nos lleva las redes sociales maravillosamente bien, y le digo, María, ¿esto cómo hago? Y estás ahí, pues ese voluntariado, o desde la asociación, Pepi, que es esa voz que te responde siempre, ¿verdad?, es la que también coordina muchas veces a todo el equipo técnico, nuestra administrativa, junto con Laura La Santa, la trabajadora social, y Caruna, que es la enfermera, pues está también ese teléfono que responde siempre y que atiende esa llamada inmediata, y que luego deriva. Acerca de este año, que bueno, se ha marcado también un poco por la normalidad, se ha podido celebrar la feria social, en la que os reunisteis todas las entidades y que tuvo bastante éxito en ese sentido y que además, bueno, el principal objetivo es difundiros, difundir de cada entidad todo lo que hacéis. Sí. Aparte de la sensibilización que hacemos desde cada entidad, ese es un punto de encuentro muy valioso que tenemos, las entidades de sociales, bueno, de plataforma de voluntariado y las que no estén adheridas, para encontrarnos, para conocernos, para darnos, promover la labor que hacemos, hacer actividades conjuntas. O sea, es una celebración para nosotras y un reconocimiento también a nuestros voluntarios, a los que forman parte de la entidad. Gracias a esta feria social que hicimos este año, la plataforma nos reconoció, nos hizo un homenaje a nuestro programa Faro y bueno, que estamos totalmente agradecidos por ese premio. Para nosotros fue un orgullo porque nuestra antecesora Ana Ortega, que fue la que inició, la que puso ese programa con tanta ilusión y que no ha podido ver, digamos, en marcha, bueno, al principio sí, pero muy pocos meses, y la verdad que estuvimos súper agradecidos y contentísimos de ese reconocimiento que nos dieron, tanto el ayuntamiento como la plataforma. Sí. Ya en cuanto a la colaboración que lleváis a cabo con otras entidades, hablábamos antes de que el próximo 16 de septiembre, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Claro, que vosotros vais a participar, bueno, como este Día de Seguridad del Medicamento, en el que vosotros pues vais a estar ahí presentes. Sí, hace poco hemos difundido en las redes esa jornada que la organiza y la lleva a cabo el Hospital Costa del Sol. Y bueno, siempre intentamos difundir cosas que sean relevantes para nosotros. Claro. Es algo que es un tema que nos toca de cerca con los porque mayores. Atendemos a personas mayores. Entonces, bueno, no está de más que nuestros voluntarios pues participen, nuestra junta directiva también participe y que pues nutrirnos unos a otros. Es que eso es lo rico que tenemos de pertenecer a la plataforma. Sobre todo porque dentro de nuestro programa de mayores y de diversidad funcional, una de las labores también de la enfermera comunitaria es llevar la agenda, digamos, de salud del usuario, incluso a la persona cuidadora, que ahora le está pasando unos test de burnout, de cansancio un poco, y se le hace también ese seguimiento al cuidador, no solamente
al usuario que tiene necesidad de apoyo de recursos externos, ¿vale? Y la agenda, el pastillero, todo eso, la manera de para que se recuerde de tomarse la medicación, ¿verdad, María? Es una de las funciones de ella que lo hace muy bien. Ese, lo que quería decir, que ese, esos temas son, lo llevan los profesionales, es decir, nosotros como voluntarios, yo hablo desde la perspectiva de lo que me toca a mí, los voluntarios no vamos a suplir ninguna función de un profesional, por eso es el tema de medicamentos, de valoración y demás, eso lo lleva pues Caruna, que es la enfermera, la trabajadora social, pero sí que es verdad que la, siempre formarse nunca está de más, entonces, bueno, pues por eso ponemos a la facilidad de nuestros seguidores, de nuestros voluntarios, que se aprovechen de estas oportunidades formativas que pueden hacer. Y sobre todo porque el voluntario de acompañamiento, por ejemplo, a domicilio, el primero que se da cuenta. Yo voy a ver a María y veo que María tiene su programa de medicación, que a veces la farmacia también te lo ponen todo por día y tal, y ve que yo llego el miércoles, que es cuando me toca estar de acompañamiento, y desde el domingo no se ha tomado las pastillas, pues ella es la primera que, porque nosotros tenemos esa comunicación que es un puente, dice, mira, que María, que yo veo que no tiene esa tomada, entonces se le informa a la enfermera también se pone ya en contacto con su enfermera del centro de salud, o sea que hay una coordinación, digamos, es todo como especie de un trabajo en red, donde todos colaboramos con todo en beneficio de la última persona que es nuestro mayor, que es el que tiene que estar atendido y cuidado. Ese es uno de los ejemplos que antes hemos dicho que es parte fundamental, o sea, si el motor son los voluntarios. Si, por ejemplo, un voluntario no nos pasa esa señal de alerta que se ha dado cuenta acompañando a esa persona mayor, a la asociación no nos llega. Entonces, o al profesional que está desde la asociación no nos llega. Entonces, por eso decimos que es que son el motor, son la parte fundamental de lo que mueve la entidad. Sí. Si queréis, antes de terminar, pues comentamos cómo lo pueden hacer aquellas personas que estén interesadas o que quieran saber un poquito más de vosotras, cómo lo pueden hacer. Bueno, me voy a sacar la chuletilla, como yo digo. Ahora, las redes sociales, las redes muy importante, sociales. Estamos ahí presentes. Por supuesto, además ahora durante este año hemos impulsado mucho las redes sociales para dar esas facilidades. Lo hacemos también a través de cartelería, con nuestro sensibilizando a través de nuestro programa Faro. Entonces, por las redes sociales, por correo, que nuestro correo es asociacionmarbellavoluntaria@hotmail.com. Luego también tenemos el WhatsApp, que es algo que llama mucho la atención a los jóvenes porque es algo fácil, claro. No hace falta que te llamen, que también hay a veces que nos da no estamos acostumbrados a las llamadas. Entonces, bueno, también decir que es el 625-221-066. Ahí pueden llamarnos o contactar por WhatsApp. Luego también, pues, el fijo, que sería el 951-338-120. Y bueno, estamos a Facebook, tenemos un blog donde comentamos todo, donde tenemos un apartado de transparencia, que se ve todos los programas que hacemos y en que empleamos nuestra subvención. Detrás de todos estos medios de comunicación, pues estamos Pepi, que es la administrativa, que siempre está ahí para todo. Yo que, bueno, en cuanto me sea posible, daré respuesta a esos interesados, que soy la que coordino el voluntariado y, bueno, y todo el equipo técnico que tenemos detrás. Bueno, Carmen, María, pues muchísimas gracias. Invitamos a todos aquellos que quieran conoceros un poquito más, que lo hagan a través de María, animar a los jóvenes. Ya tenemos muchos jóvenes, ¿verdad? Y que se aprovechen de las formaciones que son ahora. Que, a ver... Y que son gratuitas. Claro. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras por venir. Un saludo. Pues vamos a ver ahora un nuevo reportaje de Asier. Esta vez ha probado el softball, es una modalidad de béisbol.
hoy hemos venido aquí para ver la Liga de Softball de Verano. ¿Qué es el softball? Pues no os perdáis este reportaje, estad muy atentos. Pues después de que hayan jugado esta liguilla, llega la final hoy aquí entre los Marbella Baseball y los Marlins. Como no podía ser de otra manera, jugáis en casa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tu nombre es Chepi, ¿verdad? Bueno, me llamo Yamil, pero me dicen Chepi. Bueno, yo te quiero preguntar exactamente cómo es esto de jugar contra otro equipo de Marbella, porque claro, habéis jugado contra equipos como las Águilas de Mijas y al final la final ha sido entre dos equipos de Marbella. Eso también es un honor para la ciudad. Claro, pues claro que sí, porque lo que pasa es que hay muchas personas que les gusta este deporte y lo practican. Entonces, antes éramos como un solo equipo y ahora se han dividido en varios equipos para poder competir entre nosotros y así que sea mejor para todos y todo el mundo participe. ¿Cómo se os ha dado la liga? Para nosotros bien, nosotros hemos perdido dos partidos, hemos ganado cuatro y la verdad que para nosotros bien y la verdad que ha sido un campeonato muy bonito. ¿Cuál ha sido el rival más fuerte? Marlin, contra que lo jugamos, es que es el único que hemos perdido contra ellos por dos carreras, pero esperamos hoy ganarle. La verdad que es un buen equipo, entonces vamos a ver si lo hacemos lo mejor posible. En vuestra cabeza imagino que no hay otra cosa que no sea la victoria. Ganar, aquí en las finales se ganan, así de... Y si perdemos, bueno, pues nada, lo importante es participar. Pues después de hablar con Marbella Baseball, vamos a hablar con el equipo rival, con los Marlins. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo quiero que me cuentes exactamente cómo os ha ido en el torneo. Bueno, mira, fíjate, a ver, estamos en la final, los mejores equipos de Marbella. Entonces nos ha ido bastante bien a los dos, ¿no? ¿Quién ha sido para vosotros el rival más complicado? No hay rival pequeño. Nunca hay rival pequeño. Es como Yogi Berra, un jugador del Salón de la Fama, dijo... La pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Cualquiera te puede hacer dar la sorpresa. ¿Cómo es esto del softball? Porque es verdad que la gente está como más expandido y conoce más el tema del béisbol, pero el softball es un deporte también muy practicado, ¿verdad? Sí, te explico. El softball se creó, fue aparte de cuando tú has sido jugador profesional o no profesional, amateur, y ya estás retirada, juegas softball, porque es más lento, la pelota es más grande... Porque hay dos tipos de hay softball chata, que es el suave, y molinete, que es fueteado. Ya es un poquito más complicado. ¿Te atreves con un resultado? Que te diga, que me hagas un pronóstico. Siempre hago para mi casa, ¿no? Que victoria de los Marlins. Ganaremos, con Dios por delante. Pero aquí ganamos los dos. En el sentido configurado vamos a ganar los dos, porque somos un equipo de Marbella. Y esto es para nuestra ciudad. Eso te iba a decir, habiendo equipos como Águilas de Mijas, etcétera. La final entre dos equipos de Marbella, un honor para la ciudad. Exacto, un honor. Y también otro también quiero decirte algo, que Marbella se proclamó ayer campeón del sub-18 de béisbol en toda Europa, España, perdón, España, así que la cosa va mejor. Bueno, pues felicitarles a ellos y también daros toda la suerte del mundo a vosotros y que disfrutéis, sobre todo, disfrutad del partido. Bueno, felicidades y aquí estamos, señores, empresarios, todo el mundo, apóyennos. Porque este es un deporte donde sacamos a todas las personas, los jóvenes mayormente, de la calle. No hay edad para practicar este deporte. Y lo importante es que tengan haciendo deporte, que es lo más importante. Eso te aleja de muchas cosas en la calle. Así que a los empresarios que nos apoyen con un terreno alquilado, empretado, como quieran, que nos lo dejen. Pero la idea es que nosotros se lo cuidaremos y somos responsables hacia eso.
Bueno, estamos a las puertas de septiembre, un mes no muy querido por muchos porque, bueno, es vuelta a la rutina, vuelta a las clases, vuelta a los horarios y terminamos el verano. Esto se hace un poquito duro y el psicólogo César Lázaro ha venido hoy para contarnos un poquito acerca de los motivos reales de por qué nos cuesta tanto al ser humano volver a la rutina y por qué a veces puede causar problemas un poquito más allá de los excesivamente normales. César, ¿por qué nos cuesta tanto volver al cole, volver al instituto, volver al trabajo? Yo creo que es un tema bastante normal. Durante las vacaciones adquirimos hábitos, porque el ser humano, el cuerpo, el cerebro necesita volverse rutinario porque le ahorra muchísima energía. Adquirimos nuevos hábitos, acostarnos más tarde, levantarnos más tarde, comer a deshora, que no son hábitos adecuados, pero que son hábitos al fin y al cabo, y la vuelta a la rutina supone otros cambios, otros hábitos diferentes con los que no solemos estar demasiado de acuerdo, como es madrugar, como es tener un horario mucho más concreto, clases o tener que estar trabajando. Todo eso genera pues un choque entre el hábito que hemos adquirido, estival, vacacional y ocioso, con un hábito que tenemos que implantar de nuevo, marcado de pues obligaciones, un ritmo mucho más acelerado, el cambio de los días, que también nos afecta muchísimo. Todo eso genera pues se llama ansiedad posvacacional o estrés posvacacional. Es verdad que se genera ese estrés posvacacional. Ahora, que llegue a ser patológico, es raro. Normalmente las personas en una o tres días, una semana, normalmente volvemos a recuperar los hábitos y las rutinas. Si no lo conseguimos en tres o cuatro días, seguramente hay algún problema y ahí sí que sería bueno acudir al médico, visitar a un psicólogo para ver exactamente por qué nos está costando tanto recuperar la rutina. Lo más probable es que les digamos que hay algo en su vida que no está bien. Algo que está chocando tangencialmente, muy probablemente ya sea el instituto, ya sean el trabajo. La vuelta a la normalidad supone también volver a un ritmo, pues ya decía, más acelerado, compartir la vida con una pareja con la que a lo mejor no estamos a gusto, tener que adecuarnos a las extraescolares de los niños, volver a ver a un jefe o a un compañero que no nos gusta. Todo eso pueden ser causas que apoyen que la vuelta al trabajo, la vuelta a la normalidad, el periodo otra vez posvacacional, que nos cueste más, pero al final hay que superarlo. Porque César, el ser humano tenemos un poder muy fuerte de adaptación a cualquier situación, sea buena o mala, entonces que esto no se produzca en al cabo unos días, pues bueno, pues no es problema de esa adaptación, sino de, como decías, otro factor. Efectivamente, algún factor tiene que haber escondido, oculto o que realmente no queremos afrontar, porque muchísimas veces nos da miedo afrontar pues el tener que cambiar de trabajo, enfrentarnos a un jefe, a un compañero, a los compañeros también de clase, que a veces también los chicos y chicas pobrecitos también sufren acoso, el llegar a un centro escolar y encontrarse a lo mejor un maestro, un profesor que no es de nuestro agrado, que también se produce a veces. Todos esos motivos, bueno, pues al final son los que hace que no nos adecuemos de nuevo al cambio, a los nuevos hábitos y a las nuevas rutinas que supone pues, la vuelta al trabajo y la vuelta al colegio. En este sentido, César, ¿tú qué consejos das, sobre todo a los adolescentes, a los más pequeños o a aquellos padres que quieran tratar con sus hijos que vea que eso pueda suponer un problema? Bueno, normalmente lo que hacemos cuando algunas veces doy recomendaciones, sobre todo con los más pequeños de primaria, solemos aconsejar que vayan entrando en la rutina de una manera paulatina. Que no sea brusca, que no sea de repente dejo de estar ocioso delante de la Play, saliendo con mis amigos para estar 8 o 6 horas metido en el centro escolar, levantándome muy temprano. Hay que ir haciéndolo de una forma paulatina, poco a poco, para que la adaptación sea lo menos brusca y lo menos traumática. Con los más mayorcitos, ya de secundaria o incluso adolescentes de bachillerato, más o menos lo mismo, pero hay que trabajar con ellos más la lógica, el razonamiento, el que busquen las partes positivas de la vuelta a la rutina. Igual que con un adulto, al fin y al cabo, nosotros trabajamos por obligación, porque obtenemos un beneficio económico, también tenemos que obtener un beneficio emocional y social de participar, de ver que el trabajo va mejorando, que la empresa mejora o que nuestro trabajo personal es gratificante. Todo eso hay que hablarlo y poner en valor las partes positivas e intentar minimizar las negativas. Evidentemente, si comparamos pues ese estilo de vida ocioso de no hacer nada
con enfrentarse con horas de clase, enfrentarnos con tareas, enfrentarnos con exámenes, suspensos, todo eso al final crea un shock que a los chicos la verdad es que lo pasan mal. A no ser que sean de esos que les encanta el colegio o les encanta socializar y entonces vayan felices y contentos. Son la minoría, lamentablemente, la gran mayoría, 60-70%, van a desgana y es comprensible. Yo creo que todos lo entendemos. César, ¿cómo está, cómo ves el panorama de los adolescentes, de los más pequeños? ¿El hecho de ir al psicólogo está más normalizado que antes? ¿Los padres se preocupan más por la salud mental de sus hijos? ¿Cómo está esa situación? Pues es un tema muy interesante. Mira, yo creo que a raíz de la pandemia la figura del psicólogo se ha normalizado muchísimo. El malestar psicológico emocional que hemos estado sufriendo al enfrentarnos a una situación real de peligro, de riesgo, de muerte, de enfermar, conocer casos cercanos, la forma en la que empezamos el colegio hace 2 años con las mascarillas, el año pasado también con cierta psicosis, este año se va a normalizar muchísimo más, ya no es obligatoria la mascarilla en los centros escolares, con lo cual todo va a volver un poco a esa normalidad. Pero sí que ha dejado un remanente de tensión emocional, de miedo. Los problemas psicológicos, sobre todo entre los más jóvenes, los adolescentes, se han aumentado muchísimo. Autolesiones, problemas de la conducta alimentaria, incluso suicidio. Ha habido un panorama que realmente ha dejado la necesidad de valorar la salud mental y ponerla en su justa medida, que antes estaba un poco abandonada. Y es como, algo que normalmente superamos. Ahora no, ahora nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones necesitamos que haya un profesional que nos esté dando ese apoyo. De hecho, tanto es así que desde el gobierno central se ha implantado una figura que entra en vigor este año, aparte de la LOMLOE, que es una de las cosas que ya se va a poner y normalizar y que todos este año vamos a estar hablando de si era mejor o era peor. El año pasado ya empezó a dar bastantes avances, pero este año se implanta. Se implanta también la figura del director de bienestar en los centros escolares. En los centros escolares y además en las clases de academia extraescolares, lugares de ocio, también clubes deportivos, aquellos lugares en los que haya niños, niñas y adolescentes, esta figura debe estar, ya sea para centro escolar, que tiene un nombre, el director de bienestar, o para el resto de organizaciones o de asociaciones y de centros, que tiene otro nombre, pero el objetivo realmente es velar por el bienestar emocional, psicológico y sobre todo por la no violencia dentro de los espacios en los que haya menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Y me parece que es maravilloso porque realmente pone en valor que la salud mental tiene que ser uno de los pilares fundamentales de la juventud, para que realmente los niños y las niñas y los adolescentes, cuando van a un lugar en el que estén con otros niños, niñas y adolescentes, la agresividad se minimice, la violencia desaparezca y realmente sean espacios protegidos. Así que yo creo que se pone en valor la figura del psicólogo, la figura de los educadores, la mediación, todo el bienestar psicológico, porque se ha visto después de la pandemia que era imprescindible realmente enfocarnos en fomentar esa salud mental. César, es que hace años esta figura de psicólogo orientador, coordinador, en este caso, por ejemplo, de bienestar y salud, estos conceptos no los escuchábamos. Absolutamente no estaba bien visto. De hecho, es curioso porque uno de los pilares fundamentales, hay rechazo evidentemente, como en todas las ocasiones en las que se implanta alguna figura, la LOMLOE lleva su rechazo, en este caso también el director de bienestar lleva cierto rechazo, porque va a suponer hablar de una serie de términos que a lo mejor son desagradables, como agresividad, violencia, bullying, acoso, que realmente, como que no, suicidio, por ejemplo, es una palabra tabú, muy fuerte, claro, que realmente no nos gusta afrontar. Nuestros niños están muy bien, no hay ningún problema. Vale, pues lo que se ha visto es que realmente no es así. Los chicos, las chicas, los niños, las niñas, los adolescentes sufren mucho ansiedad, depresión, sufren una serie de trastornos que antes a lo mejor dejábamos arrinconado. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente necesitan ese apoyo. Ellos no tienen las herramientas que los adultos muchas veces ya hemos ido adquiriendo. Y eso les pone en una situación de vulnerabilidad que los adultos a lo mejor no tenemos.
no saben a quién recurrir, no saben cómo pedir ayuda, muchas veces sufren en silencio y además cuando lo piden en casa o cuando lo comentan a algún compañero, se ven victimizados y se ven un poco, es que no te sabes resolver los problemas o no sabes afrontarlos, es que tú no vales para esto. A ver, es que salud mental es precisamente el equilibrio, tanto físico como mental, no es la mera ausencia de un malestar, sino que realmente vayamos buscando un bienestar y buscando un equilibrio personal y emocional, social, de desarrollo personal en muchas facetas. Hablar de salud mental supone prevención, que realmente es el aspecto que se pone en valor en esta, con esta figura y con todo lo que se está haciendo. Problemas va a haber. En un club deportivo, por supuesto, hay muchísima violencia, no de fútbol, porque la violencia es algo que es innato en el deporte, pero que realmente tenemos que quitar, no tenemos que normalizarlo. El hecho de que dos jugadores de fútbol se enzarcen en una pelea debería de ser el menor de las situaciones y un ejemplo nefasto. Tenemos que buscar prevención de bienestar, prevención de no agresión. Y esos son los aspectos que yo creo que están cambiando y donde bueno, los psicólogos y otros muchos profesionales, estamos los educadores, estamos trabajando para que realmente el espacio en que los menores de edad se muevan pues sea un espacio agradable, donde se desarrollen plenamente, donde, por ejemplo, en el centro escolar estudien y se formen bien, en los centros deportivos donde puedan desarrollar esa parte física que es tan importante para los chicos, las chicas, y que realmente lo hagan sin ningún tipo de miedo, sin acoso, sin agresión. César, desde tu experiencia, ¿la figura del psicólogo está más normalizada en el adolescente, en la persona, en la etapa de la juventud, que los padres, por ejemplo, que otras generaciones? Pues mira, sí, igual que por ejemplo el machismo, la violencia de género, ha habido un cambio bestial y es raro, todavía existen por desgracia casos, pero es más raro encontrar jóvenes con ese machismo tan marcado que a lo mejor existía en generaciones anteriores, pues yo creo que pasa exactamente lo mismo en la psicología y en el bienestar social, psicológico, emocional. Los chicos, las chicas, los niños, las niñas, los adolescentes lo han ido viendo, lo han visto en el instituto con el orientador, lo hablan porque hay asignaturas donde se habla de estos temas, y eso hace que lo normalicen mucho más, mientras que las generaciones pasadas, la mía o más mayor, no lo entienden y consideran todavía la psicología como esa asignatura que realmente está enfocada solo para aquellos que tienen un trastorno mental. Y realmente la psicología, lo que decía antes, es para prevenir la aparición. El psiquiatra trabaja con trastornos mentales, el psicólogo, también los sociólogos, los educadores, los maestros, los profesores, tienen que hacer una labor de prevención para evitarnos todos esos problemas que pueden suceder. Así que efectivamente yo veo un cambio generacional muy importante en todas las generaciones, de los millennials, los boomers, la generación Z, todos estos, hay un cambio muy importante en el paradigma, en la manera en que se concibe la salud mental. Eso también ha tenido un papel muy importante, tanto bueno como a veces no tan bueno, Internet y las redes sociales en el que los jóvenes estamos día a día conectados y que, bueno, que de una manera u otra vemos esta visibilidad de la salud mental, pero sí, no siempre de la mejor forma. De hecho, por ejemplo, son bastantes los influencers que normalizan la figura de tener una persona detrás que les está dando apoyo psicológico, un profesional de la salud mental, porque son figuras públicas, igual que antiguamente el torero, el futbolista, la cantaora, etcétera, que estaban ahí en el punto de mira para las críticas, porque al final una persona pública siempre tiene personas que le adoran y personas que les odian, eso es así, es innato. ¿Qué pasa con estos influencers que se ven agredidos, queridos por muchísimos seguidores, pero también agredidos por muchos seguidores que les están mandando cartas amenazadoras, que les están mandando mensajes agresivos, violentos, donde les están diciendo barbaridades? ¿Cómo vives tú eso? ¿Tú estás haciendo un trabajo porque te gusta, porque es un hobby, porque realmente de ahí percibes tu fuente principal de dinero y ahora te ves sometido a ese tipo de acoso? Bueno, pues se ha normalizado mucho que tengan a una persona detrás, a un psicólogo, a una psicóloga que esté ayudando, que esté apoyando y que les esté dando esa parte emocional de sustento tan importante. Las redes sociales lo han normalizado precisamente a través de estos influencers. También, lógicamente, el hecho de que haya personas que lo dicen públicamente en el día a día, llevo a mis hijos a un psicólogo,
yo creo que es importante el normalizarlo, que además es que es necesario, no es imprescindible, porque muchas veces dicen, no, es que los psicólogos alimentáis que vayan al psicólogo. No, en absoluto. Si para mí el mejor de los éxitos es que la gente no tenga que venir, porque realmente supondría un equilibrio maravilloso, pero estamos para cuando es necesario la prevención y, por supuesto, el tratamiento, que a veces es necesario también. Y ya, César, este pensamiento, hay otro carácter de pensamiento en el que dice que ya por cualquier cosa vamos al psicólogo. Claro, pero eso tampoco es necesario, o sea, no hace falta consultar absolutamente todas y cada una de las decisiones. A veces entre los coaches y los psicólogos se crean ciertos puntos de vista un poco enfrentados, porque los coaches a veces se hacen excesivamente necesarios frente al psicólogo, que es un profesional sanitario que realmente va a intentar ayudar a la persona en la medida que lo necesita. Y una vez que ya ese problema puntual o dar las herramientas necesarias para superar ese problema ya está ofrecido, nos quitamos de en medio. De hecho, en la formación del psicólogo está tanto el acogimiento, nos entrenan, nos educan para el acogimiento de un paciente, como también para la retirada de ese apoyo. Porque al final se crea un vínculo a veces muy necesario entre el psicólogo y su paciente, que al final llega un momento que se puede crear una dependencia. Nos enseñan cómo cortar esa dependencia de manera que la persona pueda volar libre, sola, con las herramientas necesarias para evitar las recaídas, y que sabe que en algún momento, a los 3 meses, a los 6 meses, cuando lo necesite, puede volver sin ningún tipo de problema, o a la semana si realmente ha habido algún problema grave inesperado. Es imprescindible que sepamos cómo cortar esa relación y que el paciente sepa tener las herramientas, se sienta confiado para sentirse fuerte y estar individualmente trabajando. No es necesario ir al psicólogo constantemente. De hecho, a veces hay pacientes que te dicen, no, es que esta semana me gustaría volverte a ver. La terapia no es una charla, se mueven muchísimas emociones, se trabajan muchos objetivos. Y eso hace que luego sea necesario un periodo de reflexión personal, que te lo lleves a casa, que lo reflexiones, que lo interiorices. Y no es bueno vernos más de una vez a la semana, por ejemplo, porque si no, al final se mueven muchas emociones y no se crea ese aprendizaje. Al final hay que tener un aprendizaje propio individual. Así que tampoco hay que abusar mucho, pero yo creo que... ¿Puede haber una adicción al psicólogo? Seguro que lo hay. Porque al final podemos volvernos adictos a cualquier cosa, pero el psicólogo ahí es el que ha fallado, ha fracasado, porque no ha sabido cómo cortar ese nexo. Bueno, César, pues muchísimas gracias por tu visita y desde aquí apoyamos este cuidado de la salud mental a través de vuestra figura, que es súper importante y fundamental en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Nosotros nos vamos a ir a publicidad. Volvemos enseguida con Marina Colikina y las bebidas vegetales. Thank you.